Calencar. Cuidado, pero no quedaba dividido el remate. O mejor dicho, la dejada con la cabeza de la Catus. Altar Ciulescu. Menos mal para el Valencia que no hubo entendimiento entre los dos jugadores. Fantástico ahora Carboni. Ese corte. Reserva. Pero de Dich. Férico ya se encuentra en la banda izquierda, va pasando rápidamente de banda. El juego del Esteagua buscando algún resquicio por donde poder hincarle el diente. La buena defensa del equipo de Claudio Ranieri. Marcha. Puede haber peligro la llegada de Servan, la llegada también de Dan Ciulescu. Finalmente va a ser Servan. El gol. Y el empate. Rosu consiguió el gol del empate. Ya estábamos diciendo que el Esteagua estaba buscando cómo hincarle el diente al Valencia. Ese centro de Servan, el rechace en corto y dentro del área. Rosu no tiene ningún problema para introducir el esférico dentro de la portería de Santiago Cañizares. El empate a dos en el marcador, minuto 15 de la segunda parte. Esteagua de Bucarest 2, los goles de Linkar y Rosu. Valencia 2, los dos de Adrián Ilie. Ok, 2 minutos. El dominio de la posesión del balón cada vez es más claro para el Esteagua, un 58%, 42% el Valencia. Va a llegar a Miu. Ahora el Valencia tiene que mantener la cabeza fría. Pero lo mismo un empate a dos que ir tener que solventar la eliminatoria en el Luis Casanova. Un resultado negativo, ya sea 3-2, 4-2. Importante es la victoria. Pero si no se consigue, no salir derrotados del Esteagua Estadio. Ataca nuevamente el conjunto del Esteagua. Rosu. Busca posicionarse en el esférico. Vaciu. Situación un tanto extraña para él. Cuidado con Servan. Meta Servan. Del Carboni. Fantástico Carboni. Con potencia, fuerza, garra. Apoyándose en Claudio López. La lucha con Miu. El balón rápidamente la contra para Servan. Catus con las artes de la Catus, cuidado, lo estamos avisando. Carboni, no puede entrar el Valencia, no puede entrar el Valencia en este juego que al único que va a perjudicar pasar al equipo de Claudio Ranieri. Todo el mundo conoce las tretas. Los rumanos y sobre todo un hombre como Marius Lacatus. Cara de preocupación en el banquillo valencianista. Se va a reanudar 18 minutos de la segunda parte. La Catus lanza la falta. Lo que ha pegado en la espalda de Carboni.
Santiago Cañizares. El público que sigue apretando de lo lindo. La temperatura que baja, pero la temperatura ambiental se eleva por encima de los 100. Saca de esquina el balón, que va a llegar nuevamente a la Catus. Y ha tenido que ser maravilloso Angulo, el hombre que evitara la entrada desde atrás de hombres como Rosu, Dumitrescu o Danciulescu. Saca de esquina, la lucha de la Catus. Que ha conseguido estar en la banda derecha, la banda izquierda rápidamente. Y Servan ha fallado en el pase. Claudio López intenta marchar de uno, de dos. Maravilloso el slalom de Claudio López. Este apoyándose en Adrián Ilie. Buscaba la pared, o la profundidad mejor dicho, este Mendieta. Ha recuperado también muy bien el conjunto del Steaua de Bucarest a través de Baciu, cambiando el juego a la orientación. Ahí llega Servan, la estrella del conjunto rumano. Servan continúa, cuidado el lanzamiento de Servan, fuera. No se le puede dejar ni un metro libre a Servan. Ahí lo hace, el balón que vuela por el cielo de Bucarest. Vuelve a salir rechazado hacia las posiciones defensivas del conjunto español. Falta de Dumitrescu. Ahí está Mendieta, Luis Milla. En horizontal se apoyará Carboni. A un largo Claudio López. Claudio López buscaba sorprender a la defensa del Steaua de Bucarest. Al final el pelo de Dich estuvo listo, consiguió enlazar con Miu. El esférico, el balón lo ha vuelto a recuperar el conjunto de Claudio Ranieri. Jukic. Presión de la Catus. También es de Danciulescu. El caño que la había hecho el efecto deseado, y el Steaua que sigue R que R a tocar el balón, sobre todo mandárselo a Velo de Dich, buscar la rapidez de las bandas. Balón que queda para la Catus. La Catus que se marcha, indica la falta de Carboni. Continúa la Catus. El señor Uspeyer que no señala absolutamente nada. Gato Mendieta. Para Claudio López, el balón para Angulo, puede entrar Angulo, lanzamiento de Angulo, fuera. La velocidad, la rapidez de Angulo y el cambio, se va Adrián Ilie. Va a salir Gavi Popescu con el número 18. No es un delantero nato, imagino que adelantar un poquito a Claudio López, desde luego en el Salamanca. Es el equipo de donde procede Gavi Popescu, juega más en posiciones de media punta o en banda derecha. Vamos a ver la posición que ocupa
a este encuentro con Claudio Ranieri. Pedro Dedic. Ahora Miu. Está solo Paci para la banda izquierda pidiéndola. Bueno, que va a llegar a Rosu. Como siempre, bravo su comportamiento. La tarjeta amarilla al Inca. Una mala sensación en esta zona del comentarista, que era al Inca, la tarjeta Carrosu. Apoyándonos en el monitor, haremos caso a la realización rumana. Se lo mandamos a Rosu. Y Rosu, Nilinka, Militaru. Bastante difícil trabajar en estas condiciones en países que se han abierto pero que todavía les queda mucho por aprender. Carboni va a llegar hasta la línea de fondo. Cubre con pelo de Dich. Carboni se ha marchado bien. Ha conseguido forzar el saque de esquina. Que se mueve en el mundo del fútbol. Pero que generan las televisiones, habría que decir a la UEFA que se preocupara más, que los equipos tuvieran su inventario adecuada para permitir el buen desarrollo del espectáculo. Luego, el color rojo chillón, barro y una camiseta azul, es bastante difícil de averiguar. El balón que llega a Dan Ciulescu dentro del área, el balón que ha sacado Roch de manera espectacular. El balón que en la lucha Militaru, y él llega al esférico. Linkar cortado, tocando el corto, el Valencia aprovechando la velocidad ahora de Gaizka Mendieta. De Luis Milla, suelo de Dich, quien cambia la posición de Servan. Sigue Servan, buscaba entrar en el área, rebañado, excelente el balón, Jukic, la vuelta a recuperar Marius Lakatus. Balón de Servan, el lanzamiento fuera, Servan se la dio a Linkar, está Militaru. A ver, cambio. Luca. Luca va a salir por Servan. Luca entra en el terreno de juego. Ahora veremos cómo se desarrolla el sistema táctico del conjunto de Mikhail Stoichita. Jukic. Popescu dando las instrucciones oportunas a Carboni para que no pierda su situación. De ver la reacción del equipo rumano, tiene el mérito suficiente este resultado, porque hay que recordar que desde el minuto 18 la primera parte de Valencia está jugando con un hombre menos. Lakatus sacar de banda. Linka es el Lakatus. El balón que lo quería jugar entre líneas. Falta por juego peligroso de Dan Ciulescu.
es Slumitrescu. El causante de la falta era el 19, Dan Ciulescu. Y ahora decíamos antes, nadie nos ha servido aquí los cambios. Ya sabíamos, por lógica, como lo decíamos, que Regentan había dejado su puesto para la entrada del 19, Dan Ciulescu. El balón largo, puede llegar Angulo, puede llegar el tercero, el gol, el tercero del Valencia. Maravilloso el contragolpe, sensacional el pase en profundidad. Y qué bien esperó la salida de Tene para que Angulo consiga el tercer tanto en el minuto 29 de la segunda parte. Y adelante en el Estiago Stadium, 2-3 a los hombres de Claudio Ranieri. Con qué frialdad, con qué tranquilidad, qué manera de golpear al balón en un terreno y en un césped muy complicado. Y el pase es sensacional de Mendieta. Cómo arranca desde atrás, Angulo llega, ve a Tene, cómo se la cruza con toda la clase del mundo. 30 minutos en este momento, 2-3 para el Valencia. Velo de Dic, Linkar, Dumitrescu, Luca, Dele Borglund, Luca, continúa Luca, se marcha de Borglund, despeja Carboni, balón que llega a la Catus, este Linkar, Dumitrescu, Angulo, que no se complica la existencia, manda balón largo para que recupere Mium. La posesión, el control del esférico es más del Steaua de Bucarest, pero el del partido, el del marcador es del Valencia. 57% de posesión al Steaua, 43% en Valencia. Pero lo que importa, escuchen, bueno, ya lo saben, Steaua 2, Valencia 3. Para con el pecho Claudio López, el balón en profundidad, Gasca Mendieta, que puede llegar. Estuvo bien al corte Baciu. Militaru iba a intentar recoger el esférico, se queda con las ganas. Va a ser Angulo el que saque de banda. Pero no sería descartable. Con la contra el Valencia aumentará el marcador. Angulo. Ahora al centro, al punto de penalti. La esperaba Gabi Popescu. Lucha de Luca. Ha habido sus más y sus menos. Claudio López. Va a interesarse Militaru, Profe, teníamos jugadores. Pero bueno, acuérdense que ya también lo tuvieron la Catus y Carboni. Y al final no pasó absolutamente nada. Muchas pulsaciones tienen que soportar los jugadores. Y es entendible momentos de calentamiento que puedan tener estos deportistas. Falta, se intentaba marchar la Mendieta. Desde luego, poco a poco se va acabando el gas. El Steaua de Bucarest, o por lo menos los de sus aficionados, siguen animando, pero cada vez con menos intensidad. El lanzamiento de falta. Borglund, que había subido al ataque, a punto de llegar, ha recuperado Carboni. Lo largo para Gabi Popescu. Linkar. Martinescu. Estuvo fantástico al corte a culo. Sensacional el partido. Peligro que podía llegar, pero estuvo fantástico también Borglund. Ese centro de Rosu,
el balón a saque de esquina. Ser Dumitrescu. Lanzamiento de Dumitrescu. Se solventa sin complicaciones para la defensa valencianista. Militaru. Rosu. Bueno, para Dumitrescu. Finalmente, saque de banda a favor del Steaua de Bucarest. Está jugando ahora ya sí más con corazón y con cabeza. Donde Rosu, el lanzamiento espectacular de Luca, pero espectacular pero poco efectivo. Aunque eso sí, las caras de susto han sido visibles en el banquillo del Valencia Club de Fútbol. Saca Santi Cañizares. Ahora al centro del campo. Para recuperar Luis Milla, la lucha con Linkar. Finalmente indica en el juego peligroso de Borglum. Linkar. Antibescu que perdió el esférico. Balón rápido que iba para Gaby Popescu. Pero de Dich. A ver Rosu cómo resuelve ese conflicto. De Antibescu estaba con, en esa posición. Sobre todo viene Borglum. A culo. Saque de banda. Ahora ya hay que tener miramientos. Minuto 36, quedan 9 minutos. El Valencia tiene encarrilado el encuentro. Sí, pero queda todo el minuto. El balón que puede llegar con posiciones de la Catus, pero ahí va Carboni. Si no he visto mal en mi posición, la marcha de Claudio López y la entrada de Morigi. Ya reseña la tarjeta amarilla a Velodidic. Tarjeta amarilla a Velodidic, el minuto 37. Luis Milla. Balón Angulo. Ha robado Militaru. Está la contra del conjunto rumano. Esta Mendieta ha sido objeto de falta, pero esto beneficia al conjunto valencianista porque van pasando los minutos. El marcador está a su favor. El tiempo también. Yo creo que no sería nada precipitado decir que la eliminatoria en un 75% también está bien encarrilada. Carboni. Monta la contra rápida Linca por parte del equipo rumano. Habrá que tener cuidado. Borglum. Continúa el defensor del Valencia. Posiciones poco cómodas para él. Gaizka Mendieta. Ahí en el pase. Está Baciu. Que buscaba la Catus. Ha recuperado la Catus. La Catus, el balón para Dancilescu. Dancilescu. El balón que llega y gol. Dumitrescu consiguió el empate. Minuto 38. Dumitrescu consiguió el empate.
El balón que lo perdió el Valencia, lo recuperó la Catus, el pase en profundidad a Dancilescu, se lo rebañó fantásticamente bien Roig. El balón salió rebotado a Dumitrescu y este batió sin que nada pudiera hacer Santiago Cañizares. Rebañó el balón. El balón que llega a Dumitrescu para conseguir el empate a 3. Casi 40 minutos ya. De la segunda parte. Y el Esteagua que va a querer ahora hacerse ya con el partido. En este momento se va a cumplir el minuto 40. Rosu. Recortado fantásticamente bien el balón al segundo palo. No llegó Miu por poco. Esto es un respiro. Esto es oxígeno para un Valencia que lo está pasando francamente mal. Ha tenido sus oportunidades de sentenciar. Ha conseguido adelantarse en el marcador en 3 ocasiones. Pero ha dejado viva el Esteagua. Dumitrescu. Penetra en el área Dumitrescu. El lanzamiento de Dumitrescu. El fallo. Casi de Djukic. Ha permitido que Luka pudiera rematar. Finalmente lo arregló Mirolas Djukic. Forzando un córner más a favor del Esteagua de Bucarest. Dumitrescu. El balón sin problemas para Santiago Cañizares. Que no pierde tiempo, ¿no? Saca rápido, buscando la contra, la velocidad. El cambio que se ha quedado para mejor vida, el de Claudio López. Sigue Claudio López, haya podido haber más un penalti, Angulo, gol. El cuarto del Valencia. Angulo. El fútbol es justo. Y el Valencia, a ver si no nos equivocamos, ha podido sentenciar el partido. Minuto 41. Angulo consigue el cuarto tanto. Desde luego no se pueden quejar. Un partido vibrante, de fuerza, de calidad. Incluso hasta con sus chispas y gracias, como la pérdida de luz, de fluido eléctrico. Y con 7 goles. Y lo más importante, que el Valencia va ganando 3-4. Esteagua 3, Valencia 4. Y los goleadores por partido doble del conjunto de Claudio Ranieri: 2 de Adrián Ilie, 2 de Angulo. El balón de Claudio López, menos mal que no lo cambió por Morigi. Llegó Angulo. Y la misma jugada que antes. Espera, mira, Tene y se la cruza. 2-4. 3-4, mejor dicho. Es tanto el carrusel de goles, como ya pierde hasta las anotaciones. Minuto 42. Lanzamiento. No se complica la asistencia. Santiago Cañizares mandando el balón fuera de los límites reglamentarios con el puño. Va a ser Lakatos.